niñas y niños, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Voy a quitarme mi cubrebocas, lo voy a tomar de las agarraderas y con cuidado de no tocar la parte de afuera. Ahora lo guardo por aquí en esta bolsita y ahora sí. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 2. Esta es la asignatura de matemáticas. El tema es, al final, ¿cuántos son? Nos van a ayudar, ¿verdad? Muy bien, pero antes recuerden que tenemos que lavarnos las manos muy bien. Y para eso, ¿quién es el experto? ¡Correcto! ¡Ajo listo! Pues vamos con él. Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! ¡Perfecto! Muchas gracias, Ajo Listo. Entonces, nos quedamos con... ¿cuántos son? Vamos a descubrirlo. Para eso vamos a llamarle a la maestra Angie, que ya está aquí. Así que, bienvenida maestra, ¿cómo estás? Te saludo con el corazón. Te saludo con el corazón. Déjame quito el cubrebocas y lo voy a dejar en su bolsita para después ocuparlo. Déjame saludar a nuestros niños y niñas allá en casa. ¿Cómo están niños y niñas allá en casa? ¿Ya están listos para la clase de matemáticas? Hoy va a ser una clase muy divertida porque vamos a ver cuántos son. ¿Ya estás listo? ¿Ya estás lista? Muy bien. Y bueno, ¿cómo estás tú, Oscar? Pues yo estoy muy bien, pero estoy más o menos intrigado porque... ¿Por qué? ¿Cuántos son? Pues no sé, depende de qué se trate. De los cabellos que tengo, de los dedos que tengo, o los dientes, o probablemente los pensamientos. Creo que pueden ser muchas cosas muy diferentes. Claro, pueden ser cosas muy diferentes. Y bueno, creo que vamos a empezar con una actividad que tiene que ver y que te quede un poco más clara esta idea, ¿te parece? Me parece muy bien. Y bueno, aquí tengo una cajita. Ah, cierto, una cajita. Uh-huh. ¿Y esta cajita para qué nos puede servir? Dentro veo que tiene algunos papelitos. Sí. Y también hay unas fichitas dentro. Vamos a empezar con los papelitos, ¿te parece? Muy bien. Es una caja de sorpresas. Es una caja de sorpresas. Es una caja de sorpresas. Y esta caja de sorpresas tiene, como tú decías, unos papelitos. En cada papelito hay un número. Uh-huh. ¿Te parece si jugamos con esos números? Muy bien. Tú vas a tomar un papelito y el número que te salga, yo te voy a indicar una acción que vas a realizar. De acuerdo. ¿Te parece? A ver. Entonces, ¿lo saco ya? Sí, puedes tomar el papelito. Al azar, el que tú quieras. Entonces, el que tú quieras. El que yo quiero. Pues tomemos este. Cerremos la cajita. ¿Ve qué número te tocó? Me tocó el número 5. El número 5. Se me ocurre que tienes que dar, no sé, 5 giros. Ah, ya voy entendiendo más o menos entonces. ¿Sí? 5 giros. 5 giros. Prepárense entonces. Prepárate. Porque aquí comienzan los giros. Y uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Uy! Creo que con 5 giros te quedaste un poquito mareado. Un poquito, pero a ver, voy a hacer uno hacia el lado contrario. ¿Ya? Ya me estabilicé. Muy bien. Entonces, tú ya sacaste un papelito. Creo que ahora es mi turno. Tu turno, perfecto. Voy a tomar un papelito. ¿Qué número le va a tocar a la maestra Angie? Ya. Vamos a verlo a continuación. Y me tocó... el número 9. El número 9. 9. Ahora yo tengo que decidir, tú me tienes entonces... que decir qué debo de hacer yo. Ajá. 9. 9. 9. Ya sé.
9 palmadas en los muslos. 9 palmadas en los muslos. Ok, vamos a hacer. Cuenten conmigo en casa, ¿sí? Para que no se me vaya a olvidar. Entonces dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto, muy bien. Allí estuvieron las 9 palmadas en los muslos. 9 palmadas en los muslos. ¿En casa ustedes también lo hicieron? Sí. Perfecto, muy bien. Ahora entonces me toca a mí. ¿Es tu turno? Vamos a ver, deja, voy pensando qué se me puede ocurrir. A ver, saco este papelito y este dice... ¿Qué número es? ¿Qué número es? A ver, aquí yo tengo una duda, porque así es el número 9, obviamente. Ajá. Pero ¿y si lo giro? También podría ser el número 6. ¿Es el número 6? Ah, pero a ti te tocó ya el 9. Claro. Por lo tanto, entonces yo me quedo con el número 6. 6. ¿Qué se me puede ocurrir? Ya sé. Quiero que des 6 chasquidos. 6 chasquidos. Muy bien. Pero allá en casa, niñas y niños, ustedes también lo van a hacer conmigo, ¿verdad? Claro. Perfecto. Entonces, preparen sus dedos en la posición para hacer un chasquido. ¿Y cuántos son? 6. 6 chasquidos. Yo te los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. ¿Lo hicieron en casa? Muy bien, claro que sí. Ahora es mi turno. Último papelito. ¿Cuál será el número que salga ahora? ¿Es el número? 7. 7. A ver, ¿qué se les ocurre allá en casa que pueda hacer? ¿Qué puede hacer? La maestra Angie, 7 veces. 7 veces. Ya sé. Muy bien. 7 taconazos. 7 taconazos. Ok. Voy a echar mi pie y entonces vamos a hacer 7 taconazos. Exacto. ¿Parece? Bueno, vamos. Pero ahora te vamos a proponer las niñas y los niños y yo un reto. Sí. Que estos taconazos sean diferentes, sean como pasos de baile. Como pasos de baile. Ok. Me la pusiste difícil. Está bien, lo voy a hacer. Pasos de baile. Entonces, me parece bien. Muy 7. Bien. Sí. Y dice 3. Muy bien. Y luego cambio de pie y 4, 5, 6. Perfecto. Y termino con 7. ¡Bravo, bravo, bravo! Muy bien. ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Cómo las matemáticas pueden estar presentes también en el arte? Porque la danza, el baile, es parte precisamente de las bellas artes. Así es. Y bueno, ya terminamos de saber cuántos son, hicimos movimientos, y pues creo que esta parte es divertido porque siempre es divertido ponernos movimiento, matemáticas. ¡Ay, me encantan las matemáticas! Muy bien. Y tú mencionabas también que habías observado dentro de la cajita... Unas fichitas. Unas fichas. Sí. Tienes razón, hay unas fichas. Aunque... Esto es parte de nuestra cajita de sorpresas. Aunque no sé cuántas hay. ¿No sabes cuántas hay? No. Para esto creo que vamos a pedirles ayuda a nuestros niños y niñas en casa, ¿te parece? ¿Qué ayuda les vas a pedir? Que cuenten las fichitas que están dentro de nuestra cajita. A ver. Recuerda, observa muy bien y ve contando cada una de las fichitas. Cuando ya tengas tu respuesta, escríbela. ¿Sí? Escríbela, cuéntalas. Te doy tiempo para que las veas. Ve contando. Pongan mucha atención. Pon mucha atención. Ajá, ahí se puede ver. Perfecto. Muy bien. A ver, ¿quién será la primera? ¿Quién será? O el primero que puede saber cuál es la cantidad de fichitas. Están contando las fichitas. Creo que ya tienen alguna respuesta. Pero yo creo que se van a tardar un poco más, sí, ¿verdad? Sí, yo también creo que... ¿O no? No lo sé. A lo mejor nos sorprenden y es más rápido. Claro. Creo que ya. ¿Ya? ¿Tan rápido? Es que nuestros niños y niñas son muy listos y listas. Bueno, sí, tienen una gran velocidad. ¿Ya viste? ¡Uy! Cierto. ¿Quieres ir tú ahora? Voy yo. A ver, muy bien. Quiero ir yo. voy. Es que es un personaje muy divertido. Sí, es muy divertido. Déjame acerco. Ah... Hola. Hola. Me la voy a tomar. Muchas gracias. Cuídate. Adiós. Adiós. Wow.
Eso es velocidad. Muy bien allá en casa. Ahora yo quiero saber si se trata de una niña o de un niño quien hizo el, bueno, no el cálculo, el conteo rápido. Creo que fueron varios porque dice... ¿Ah, sí? Tenemos varias respuestas aquí. Yo creo que estaban en grupo, en casa, y dice, Frida, que son 14 fichas. Frida dice 14. 14. De acuerdo. Hernán dice que son más de 20. Hernán dice que son más de 20. Diana dice que son 19. Diana dice 19. Y Luis dice que contó 15. Y Luis 15. A ver. Aquí hay algo diferente. Cada una de las cifras es distinta. Entonces, claro. ¿Contaron o calcularon? ¿Qué hicieron? Creo que algunos calcularon y otros contaron. ¿Cómo vamos a saberlo? ¿Se te ocurre? Pues yo creo que nosotros lo que podemos hacer para que no haya dudas, ¿sí?, es contar cada una de las fichas. Vamos a contar entonces cada una de las fichas y vamos a ver quién tiene razón. Si Frida, Hernán, Diana o Luis. Vamos a contarlas. A ver. Y cuenten ustedes en casa conmigo, ¿de acuerdo? Vamos a ver, empezamos por abajo. Y dice, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Ajá, creo que una de esas cuatro personas sí dio la cantidad correcta. Voy a volver a leer para saber quién dio la respuesta correcta. Frida dijo 14. Estuvo Frida, muy no. cerca, Frida, cerca. Pero te falló solamente por uno. Hernán dijo 20. No, lo sentimos, Hernán, te pasaste. Diana, 19. Dijo que eran 19 fichas. No, tampoco. Diana, tampoco son 19. Y Luis nos dijo que contó 15. ¡Din, din, 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 din! ¡Muy bien, Luis! ¡Bravo, Luis, bravo! Muy bien, tú contaste y exactamente son 15 fichas. Muy bien, Luis. Y no se preocupen los que no contestaron de manera correcta. Recuerden que podemos seguir practicando nuestro conteo y nuestra observación. A lo mejor sí contaron, pero ¿sabes a mí qué me ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Que cuando hay un grupo más nutrido, de más elementos, a veces cuento mal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para comprobar el número en nuestro conteo? Claro. ¿Contar dos veces? Dos veces. O hasta tres, ¿verdad? Sí. Sí, hay que comprobarlo y volver a rectificar y volverlo a hacer para que no tengamos estos errores. Exacto. Tienes toda la razón. Si es que niños y niñas ya saben qué debemos de hacer. Bueno, entonces ya sabemos que tenemos 15 fichas. Así es. Pero ahora se me ocurre hacer algo. ¿Qué se te ocurre? A ver. Se me ocurre que agreguemos a estas 15 fichas 5 más. 5 más. Y que después quitemos 2. Y después vamos a quitar 2. Sí. Vamos a agregar 5 fichas. Después quitamos 2. Quitamos 2. ¿Cuántas será? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Piensen ustedes en casa. Agregué 5 fichas más. Ajá. Teníamos 15. 15. Agrego 5. Sí. De esas que ya tenemos, voy a quitar 2. 2. ¿Cuántas son? Si ya sabes la respuesta, anótala. Sí, vela escribiendo. Sí, sí. Ya. Vamos viendo que van escribiendo. Ah, sí. Creo que... ¿Ya creo tenemos que... respuestas? A ver, ¿cuántas respuestas? No, esto sí es un poquito más complicado. Sí, creo que es un poquito. Vamos a darles algún tiempo. Vamos a ver. Ya. ¡Wow! ¡Uy! ¿Cuántos salieron? Hay muchas respuestas. ¡Muchas respuestas! A ver, sí, vamos a ver, ellas, vamos a ver. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Voy a tomar cada uno de sus mensajes, ¿de acuerdo? A ver, tomo este. Ay, y ahora tomo este. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Que les vaya muy bien, ¿eh? Adiós. Adiós, muchas gracias. Vuelvan pronto. A ver. Tenemos muchas respuestas. Muchas respuestas. Okay. Vamos a ver.
¿Te parece si lees tú primero? Me parece muy bien. Sí. A ver, Mauricio nos dice, si tenía al principio 15 fichas, le agregaron 5, dan 20. Luego le quita 2, quedan 18. Esto es lo que nos dice Mauricio. Mauricio dice que agregamos 5, después le quita. Vamos a comprobarlo. Claro, solamente hay una manera de saberlo y es comprobando. Así es. Entonces, tengo mis 15 fichas dentro de la cajita. Así es. Agregamos 5. Y dice 1, 2, 2, 3. Ay, se resbala. 3, 3, 3, 3. 4. Y 5, perfecto. Ya entonces, tenemos ahí. Según cinco. Mauricio, dice que ahora tiene que haber 20 fichas. Debe de haber 20 fichas. Si teníamos 15, vamos a contarlas. Ya teníamos 15. Y entonces, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Muy bien, sí, muy bien. Perfecto. ¿Y luego qué dice? Y luego le quitas 2. Le quitamos 2. Vamos a quitar 2. 1 y 2. Dice, por lo tanto, quedan 18. Quedan 18. Vamos a contar que hayan quedado 18. Cuenta conmigo en casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mauricio, muy bien. Mauricio, lo hiciste muy bien. Y se tardó nada, ¿verdad? No. Rapidísimo. Rapidísimo pudo contestar esto. Es que ya tienen una agilidad mental muy buena. Sí. Vamos a ver otra respuesta que nos mandaron. Marta dice, ya sabía que había 15 fichas. Uh-huh. ¿Sí? Ya sabíamos. Más las 5 que agregaste son 20. Ajá. Lo mismo que había dicho Mauricio. Mauricio. Y luego quité una y me dieron 19. Sí. Quité otra y me dieron 18. Ya que solamente quitamos 2 fichas. Exacto. Marta, muy bien. Ah, claro. A diferencia de... De Mauricio. De Mauricio, ella fue quitando una ficha y después otra. Pero sí coincide con lo que dice. Es el mismo resultado. Es el mismo resultado. Nos dan 18. Muy bien, Marta. Claro, y es que lo que hizo al quitar, al final son 2. Primero una y luego la otra. Y luego otra. Pero en el total son 2 las que quitó. Muy bien. Por lo tanto, le dieron 18. Y nos falta una última respuesta. Así es. Vamos a ver si también la contestó de manera correcta. A ver. ¿Ustedes qué imaginan? ¿Tendrá el mismo proceso? Vamos a ver. Carmen. Carmen nos dice, si había 15 más un grupo de 5, son 20. Uh-huh. Muy bien. Hasta ahí, ¿es vamos, cierto? Coincide con los otros. Con los otros dos resultados. Bien. Y luego le quita 2. Son 18. Bueno, creo que Carmen tuvo el mismo razonamiento claro. que el de Mauricio. Le sumaron los 5. Uh-huh. Después le quitaron 2 y le quedan 18. Nada más la única diferencia entre Mauricio y Carmen es que ella lo maneja como grupo de 5. Ajá, cierto. Un grupo de 5. Muy bien, Carmen. Creo que ya van tomando esta idea de cuántos son al contar, al comprobar, al quitar. Muy bien. Ay, creo que esta caja de sorpresas me está gustando mucho. Creo que vamos a seguir trabajando con nuestra caja de sorpresas, ¿te parece? Me parece muy bien. A ver cuántas sorpresas más nos tiene. Claro. Y para esto voy a pedirles a nuestros niños y niñas allá en casa que tengan a la mano su libro de matemáticas en la página 61. Página 61. Página 61 de nuestro libro de matemáticas que dice más sorpresas. Más sorpresas. Más sorpresas. Y dice... Dibuja tantos palitos como cosas hay en tu caja de sorpresas. Dibuja tantos palitos como cosas hay en tu caja de sorpresas. Recuerda que nuestra caja de sorpresas es esta cajita. Sí. ¿De acuerdo? Sí.
Entonces vamos, ya tenemos nuestra caja de sorpresas. ¿Te parece si tú me ayudas con esto? Pero antes, antes de que me ayudes. Ya tenemos aquí cierta cantidad de fichitas. Cierto. Yo voy a agregar una fichita, pero necesito que te des la vuelta para que no veas cuántas fichitas agrego. Y en casa también, solo un momento, voy a girarme y no les voy a enseñar cuántas fichitas voy a agregar. Muy bien. ¿Listo? Ya. Listo. Puedes voltearte. De acuerdo. Ahora sí, te voy a dar tiempo a ti y a nuestros niños y niñas allá en casa para que cuenten las fichas. A ver. Y tú lo que vas a hacer es que al final de que termines de contar vas a poner cantidad de palitos por fichas que hay en nuestra caja de sorpresas. Me parece muy bien. Lo mismo niños y niñas allá en casa, igual van a hacer lo mismo. Ustedes van a contar las fichas y van a ir colocando palitos en su hoja de libro. ¿Listos y listas? Bien, les doy tiempo para que cuenten. De acuerdo. Vamos a ver, les doy tiempo para que observen, vayan contando. A ver, yo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bueno, yo ya conté y ya tengo mi número, pero voy a esperar tal vez a que las niñas y los niños también respondan cuál es su número. En lo que los niños y niñas responden y escriben su respuesta, ¿te parece si tú vas colocando los palitos? De acuerdo, muy bien. Bien, entonces. Bueno, entonces ahora me paso al pizarrón. Claro. Vamos a esperar a que nuestros niños y niñas en casa vayan escribiendo. Tú ve colocando los palitos de la cantidad de fichitas. ¿En la hoja o acá? En la hojita. En la hojita. Recuerda que estamos contestando en nuestro libro, ¿de acuerdo? Y voy a hacer... Ajá, palitos. Puedes hacerlo seguidos. Seguidos, por favor. Sí, muy bien. Entonces, ustedes, niños y niñas allá en casa, ¿ya tienen sus respuestas? ¿Sí? Creo que estoy viendo ya. Ah, ¿ya terminaron de escribir sus respuestas? Manden sus respuestas. Muy bien. ¿Ya llegaron? Tenemos muchas respuestas también. Creo que voy a ir yo por estas respuestas porque Oscar está ocupado. Hola. Voy a tomar las respuestas. Muchas gracias. Y aquí tenemos otra. Y muchas gracias. Adiós. Gracias. Aquí tenemos ya respuestas. Y voy leyendo en lo que tú vas terminando de hacer tus palitos. Perfecto. Bien. Y dice, Román... Yo ya sabía cuántas fichas había al contarlas. Y conté 21 fichas. Contaste 21 fichas. Vamos a ver otra respuesta. Juan dice, yo conté los palitos que dibujé y son 21 palitos. Muy bien, Juan. Él fue haciendo sus palitos y él... terminó de hacer sus palitos y contó cada uno de sus palitos. Y tenemos una última que dice Rosy. Yo dibujé los 21 palitos y también los conté. Y comprobé que son 21 fichas. Yo tengo un resultado diferente. ¿Cuántos contaste tú? Yo conté... ¿Cuántos? ¿Cuántos dijo? 19. ¿Sí? 19. Eso significa que te pasó lo que me habías comentado de que por ser muchos, muchas veces te resultaba complicado y no hiciste el volver a contar. No, eso sí no lo hice. Yo creo que fue exceso de confianza. Sí, y yo creo que no solamente a ti te pasó. Le ha de haber pasado a muchos niños y niñas allá en casa. Pero no se preocupen. Si tienes 19... Para tener 21, ¿cuántos te faltan? A ver, rápidamente. 19. 19. 20. 20. 21. 21. ¿Cuántos palitos te faltaron dibujar entonces, Oscar? Dos palitos más. Dos palitos más. Y yo lo que hice fue separar de 5 en 5 para que pudiéramos ir viendo. Entonces, aquí tengo 5 y así aquí llego a los 19. Muy con bien. Este sería 20. 20. Y por lo tanto... 21. 21.
Muy bien. Muy bien. A ver, ayúdenme en casa a contar. Claro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. Muy bien. Vamos entonces a contestar la pregunta que viene en la parte de abajo, que dice, ¿cuántas cosas hay en tu caja? Ya contamos, ¿y fueron? 21. 21. ¿Puedes anotar, por favor, ahí? Con mucho gusto. 21. Ustedes también en casa observen dónde van a anotar la respuesta. 21. Muy bien, escríbela. 21. Ahí está. Agrega una cosa más a tu caja. Si tengo 21 en mi caja y yo agrego una más, nuestra siguiente pregunta dice, ¿cuántas cosas hay ahora? ¿Cuántas fichas hay? Si tenía 21 y agrego uno más, ¿cuántas? Muy fácil, claro. 22. 22. Ahora tenemos, por lo tanto, que anotar 22. Claro, tienes que anotar 22. Muy bien. Y anotamos el 2. 22. Y luego otro 2. Y ahí tenemos 22. Y la última pregunta se las vamos a dejar a nuestros niños y niñas allá en casa para que la resuelvan. ¿Te parece? Me parece muy bien. Muy bien. Entonces, lean la pregunta y ustedes contesten cuántos objetos y cosas habría en su casa, en su caja, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué te pareció? Me pareció muy bien. Yo creo que esta caja mágica sí tiene muchas cosas interesantes. Claro. Y bueno, te agradezco a ti y a nuestros niños y niñas porque nos ayudaron a resolver esta actividad. No, la verdad es que nosotros, las niñas y los niños y yo, te agradecemos mucho a ti porque hoy fue una clase que nos ha dejado claras muchas cosas, ¿verdad? Así es. Y bueno, tenía que ver con el cuánto son, el contar, el observar. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, maestra Angie. Ahora, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con, al final, ¿cuántos son? De la asignatura de matemáticas primer grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, ha llegado el momento de... De movernos. ¡Movernos! Claro, movernos. ¡Exacto! Así vamos que yo me siento como una ficha, una ficha de tal vez un tablero de juego y voy avanzando casillas. Vas avanzando. Uno, dos, tres. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, Yair, ahora lo que vamos a hacer es... Nos vamos a poner en seis puntos, te explico cuáles seis puntos, y vamos a elevar nuestra mano, nuestras manos alternando 10 veces cada una y descansamos, ¿ok? Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en seis puntos. Ok, y vamos a levantar nuestra mano derecha. Izquierda, derecha, ¿ok? Derecha, izquierda. Elevamos derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. Bien estirado al frente, que sea al frente, no lateral. Muy bien. Tres más, al frente. Bien estirado los brazos. Otra. Bien, descansamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.